Bueno, y también otra cosa que yo creo que hace rato viene también mermando en todas partes, el tema de las sectas. Y yo creo que se linkea también con todo esto que está pasando, Eso es. porque Oh. si bien es algo que a lo mejor uno dice, no, esto es como de otros tiempos, otro año, hasta el día de hoy yo creo que hay secta en todas Hay partes. mucho, mira, Hay mucho, eso es tan ¿no? fácil. Mira, hoy día vamos a tocar el tema del documental que hizo Fábula Sí. para la plataforma de Netflix. Que en su momento, yo creo, cuando la estrenen, igual deberíamos pegarle una repasadita. Tenemos que verlo, que son muy importantes. Sí. Ahí Veamos el estamos viendo tráiler, imágenes del revisemos el tráiler. tráiler. Esto sale a la luz el próximo fin de La semana. finalidad era ayudar a las personas. Exacto. Okay. ¿Lo escuchamos? Era muy impresionante su presencia. Y en ese momento, cuando dice, ustedes saben quién soy yo, y como que todos queríamos decirlo, pero nadie quería decirlo. Y lo que pasa, Pablo, es que yo soy Dios. Puta, y me puse a llorar, po. Nos dijo que prefería que le dijéramos Antares. Antares de la luz. Años previos al 2012 empezó a circular información que se venía el fin del mundo. Y había una batalla entre la luz y la oscuridad y esa batalla estaba cercana a su fin. Antares era nuestro maestro, nuestro guía espiritual. Éramos considerados como guerreros. Y cada guerrero tiene que ser cada vez más impecable e implacable. Hay tres tipos de seres, puros, impuros, oscuros. Yo le dije que no tenía nada para hacer una cesárea. Antares insistió en que si yo no lo hacía, lo iba a hacer él. Antares me dijo que si no cumplía con la orden, su ser, el día del juicio final, me iba a quemar viva. Él decía que como humano, él podía engendrar a Lucifer. Las sectas son la respuesta a algo que está ocurriendo en una sociedad. Nunca había sido tan feliz en mi vida como cuando entré a la secta. En mi conocimiento no habían casos parecidos en Chile. Delirio místico compartido, enajenación mental. Yo estaba enamorada de él. El primer sacrificio humano de nuestra historia. Este es el caso que más me ha marcado en cuanto a la brutalidad humana. Esto no fue un crimen pasional. Esto no fue un crimen para robarte un auto. Esto fue un crimen para salvar el mundo. Sale de la luz. La secta del fin del mundo se llama esto que va a salir a la luz. Bien digo, el próximo 25 de abril, creado por la productora Fábula, que tiene muchos éxitos en su espalda, y da con relatos súper importantes de gente que estuvo dentro de la secta de Ramón Castillo Gaete, desde la luz, y también gente que participó en la investigación. O sea, hay datos súper importantes en esta. Sí. Hay un libro de investigación periodística, hay también otros documentales más cortitos, digamos, más bien reportajes que se hicieron al respecto. Y ahora se viene este documental, digamos, en el formato y con las pautas de dirección que exige Netflix, que a las cuales uno ya está más o menos acostumbrado, en donde vemos las personas que pertenecieron y tú escuchas de cuando ellos deciden acceder a ser miembro de esta secta y que se sintieron bien en un comienzo, después cuando todo se distorsiona y que terminó como más o menos todos sabemos. Lo que te estaba diciendo es que cuando este tema estaba así completamente en boga, se le preguntó a brigadas de detectives que están a cargo de desmantelar o seguir más o menos de cerca estas potenciales sectas que funcionan, porque hay que entender, o sea, secta, no confundí con religión, una secta es un grupo cerrado de personas cuyo líder determina quiénes deben pertenecer, más otras no. Generalmente te apartan de tus grupos sociales, de tu familia, y te asocian a, como decían ahí, un delirio mesiánico de que nosotros somos elegidos, tenemos ciertas cualidades especiales, que el resto no, y lloremos por ello, porque nosotros sí nos vamos a salvar, nosotros vamos a tener acceso a algo mejor. Y el número que él da en ese momento, dice, para que ustedes entiendan, en Chile hay por lo menos 200 sectas activas, hasta que no hagan nada que vaya contra la ley, no podemos intervenir. Porque, por ejemplo, si alguien dice, hacemos una secta donde adoramos, weón, esta taza, la de taza, café. O una sandía, no sé. Y no le pegan a nadie, nadie mata a nadie, digamos, bueno, locura de ellos, nomás no está prohibido, hay libertad de culto. Exactamente. Claro, entonces hay que estar atento y hay muchas otras que no se saben que existen. Oye, Salfa, y lo que comentábamos recién, todos estos días que hemos estado con estas posibles guerras, que todo está como caldeado. Finalmente, lo que hace la secta es quizás agarrarse de estos hechos, de estos acontecimientos, de hecho, y agarrar a la gente más débil y decirle, mira, bueno, te querés salvar,
Un poco lo que pasó con Antares de la Luz. Vente para acá, uh-huh. Yo te voy a salvar. O sea, gente que yo creo que estaba... Y en más directo te dicen, porque tú sí te puedes salvar, eres el elegido, no como los demás. No tu hermano, no tu familia, no escuches, aíslate. Entonces agarra gente que está muy vulnerable, creo yo, sí. Psicológicamente y también espiritualmente, sí. Digamos las cosas como son. De todas maneras, ahora hay que entender de que esto es loquísimo. Para que ustedes entiendan... Al momento de que operan los prejuicios de Opinara, la gente que estaba parte de la secta eran personas de buena familia. Era muy buena familia. Y con una, de base, muy buena educación escolar. Exactamente. Y académica. Tengo entendido que entonces era gente, digamos, que puede razonar. Y sin embargo, aquí están. Él tenía muy buenos lazos con eso, era profesor de música. Entonces era una persona muy culta, como lo llamaban todos. Claro. Entonces, por ese lado, claramente le encantaba agarrar a estas personas que eran de un estrato social, como bien decís tú. Claro. Ahora, de nunca, que tú decís, bueno. Sí, ahora todo esto es como un entrenamiento, porque al principio, claro, aparece él y le dicen, ¿saben qué? Yo estoy al tanto porque tuve una experiencia muy particular. Claro. Y sé lo que se viene. Se viene el fin del mundo. En este caso era, sí. A propósito, que eso fue, siempre lo dije, pero bueno, no, nunca hubo caso que se entendiera. A propósito del calendario maya, que predice una... Él se basaba en eso, ¿no? No sé si lo mencionaba, pero ese era el tema de por qué el 28 de diciembre del año 2012 se habla del fin del mundo. Pero fue algo que los guías turísticos en las pirámides aztecas empezaron a propagar indebidamente... porque lo volvió más interesante, pero mira, es fácil. ¿Por qué se llegó a esa conclusión? Porque de manera impresionante, bueno, que todavía nadie entiende cómo pueden saber eso, los mayas hicieron un calendario para muchos eventos, eclipses y todo, pero ellos tenían dentro de los códex, de ellos, de su esculpido en piedra, había uno que era muy importante y que hablaban de una alineación planetaria con el centro de la galaxia. Imagínate, Juan, vos que soy un buen tecnológico del siglo XXI, ¿cómo es ese? En este momento la Tierra está alineada con estos planetas y el centro de la galaxia. Juan, no podría ni verlo, ¿dónde está la weá? Bueno, Juan, lo tenían claro y tenían razón. Era esa fecha, ese día. Pero ¿cómo sabía? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El calendario donde ellos van contabilizando todas las cosas importantes para la humanidad. Coincide. Y terminaba ahí. El 28. El 28. Entonces, después, ¿y ahí qué pasa después? No, no hay más. Entonces, se revisa esta weá, decían, no sé. Sacó el mundo, por eso. No hay nada más que contabilizar, sacó todo. Entonces, esa conclusión la convirtieron que era el fin del mundo. Y no, si ellos ya decían, porque estaba escrito, que era un nuevo inicio. O sea, partía una nueva era para la humanidad. Atención para todos los que nos están viendo en este momento en YouTube. Los queremos invitar a que sean parte de nuestra comunidad, maestro. Muy fácil. Lo que tenés que hacer es apretar el botón de unirse y así vas a ser parte de nuestra tribu. ¿Cuál tribu? La de Intenso, pues, compadre. Exactamente, así que ya lo saben, unirse, suscríbete también al canal oficial de ETC y ve los capítulos completos de Intensos aquí en YouTube.